Bienvenidos a un nuevo Regateando con. Hoy tenemos aquí la camiseta de México, ya que vamos a regatear con Tecatito Corona. Aquí tenéis su carta, vale, han sacado esta carta, este SBC de, bueno, de la Europa League. La verdad es que tiene muy buena pinta, yo me lo he hecho, de verdad, merece mucho la pena hacerse este jugador, no es muy, muy caro, la verdad. Creo que me ha costado 15.000 monedas con cosas que tenía en el club, incluso gratis con cosas que tenía en el club, no recuerdo bien, ¿vale? Pero bueno, lo veis aquí, 86 de ritmo, 5 de pierna mala, ojo a esto, tiene 5 de pierna mala, 5 de filigranas, evidentemente. Y vamos a ver qué tal, 90 de regate, está bien. La estamina no lo he mirado, lo podéis ver aquí, bueno, resistencia 79, bueno, no está mal, no está mal, está decente. Y vamos a ver si podemos marcar algún gol, que bueno, vamos a jugar con este equipo, aquí también con este Vela, que también es, tiene una pintaza increíble. Y bueno, este es el equipo, así que me he hecho rápidamente para jugar con él. Luego, si nos vamos a tácticas personalizadas, vale, quiero que veáis pues cómo se quedaría el equipo, vale, pondríamos a Corona de delantero centro, porque así me es más fácil hacer regates con él. Y bueno, chicos, también muchas veces me decís que de dónde saco todas mis monedas, y es que yo tradeo, vale, es algo que me gusta hacer mucho, de verdad, me divierto mucho tradeando. Yo creo que me divierto ahora más tradeando que jugando. Esto lo podéis saber porque muchas veces lo digo también en Twitter, que me saco muy buenas moneditas tradeando. Hoy también os quería recomendar a JDon, que vais a tener su canal en la descripción, donde la verdad que sube tradeos muy ricos. Yo me he sacado muchas monedas con sus tradeos, además que tiene un canal de Telegram donde podéis entrar, es como un club VIP, ¿vale? Donde os van diciendo jugadores que comprar, muchas inversiones. Y simplemente tenéis que hacer un pago único de 10 euros ya durante todo el año. Hacéis un pago, os meten en el grupo, que ya estamos más de 200 personas. Y de verdad, os digo que os podéis sacar muchas monedas, de verdad. También os digo que si no queréis gastaros el dinero, también vais a tener su canal en la descripción, donde sube también muchos tradeos que os pueden seguir, que mira, pues son tradeos gratuitos. Bueno, ya os digo que tiene bastante experiencia en tradeos, o sea, tiene más de 7 millones de las transferencias de traspasos, a una burrada. Y ya os digo, vais a tener todos los enlaces en la descripción, junto también a su Twitter, donde también sube muchos tradeos. Y bueno, no me demoro más, vamos ya a jugar con Tecatito Corona, que por cierto, tenéis un reaccionando a sus mejores jugadas también en el canal, que es Canelita. Bueno, chicos, aquí tenemos nuestro primer partido con Tecatito Corona. Tengo que decir que llevo tiempo sin jugar a FIFA, porque no sé si lo sabéis, si me seguís en Twitter, me lesioné los dedos, ¿vale? Haciendo boxeo, me hice mierda por no vendarme, porque soy un poco imbécil. Pero bueno, ya puedo jugar bien. Y a ver qué tal, si se nota, ¿no? Después de estar tanto tiempo sin jugar. Vale, primer balón con Corona. Bueno, tengo que cambiar el dorsal, ¿eh? También hay que decirlo, se me ha olvidado. Sigue, a ver el cuerpo, bueno. Bueno, no empieza mal. ¡Qué bien! Nos vamos de pique, eso es, este también. ¡No me jodas, tío! Será facilísimo. Bueno, chicos, pues se va el rival. Bueno, nuevo partido, a ver si esta vez, no sé, no se va el rival y podemos acabar el partido, por lo menos, ¿no? Y marcar un golazo con Tecatito. Vale, muy buena. Continúa. Que nos vamos, que eres muy rápido. Bueno, vamos. ¡Vámonos! Ahí está, sí señor, por favor, qué grande. Empezamos muy bien, ¿eh? Empezamos muy bien, la verdad. ¿Y por qué empezamos bien? Hemos marcado porque llevo guantes ahora, ¿vale? Porque me duelen todavía un poco los dedos, la verdad. Y necesito llevar guantes o algo que me ajuste un poco las articulaciones, porque estoy en la mierda. Que me ajuste un poco la mano, porque si no, de verdad, no podría jugar. Me siguen doliendo un poco, la verdad. ¡No! Bueno, a ver, es un golazo. Oye, no está mal. Bueno, golazo está bien, es normalito. Pero joder, 8 minutos, 2 golazos con Corona. Ni tan mal. ¡Vamos, Corona! ¡Uy, se envenenaba ese balón! ¡Hostia! Pues ya estaría, chicos. Ya está. De verdad, se puede ir el rival si quiere. Madre mía, por fin no sale. Ahí está, le da el pause. Madre mía, es que estaba siendo el show de Corona. Bueno, pues hay Maximinin ahí. Maximin, perdón, siempre lo digo mal, con Zaha. Bueno, sé, ahí, madre mía. La piña, no, pero es que quiero ver la repetición. Vale, no, chicos, aquí tenemos la repetición del gol, a ver cómo ha sido. Hacemos el regate nuevo, nos vamos del portero con ese regate nuevo, que muchas veces pues intento hacer ese regate, ¿no? O sea, siempre sabéis que me gusta, pues bueno, hacer cosas diferentes, como irme del portero de, bueno, de formas diferentes, vaya, como ya digo, y está, pues mira, es original. Muy chulo este gol, seguramente me lo guarde para montaje porque es original y me mola. Vale, nuevo partido, la verdad es que los guantes están sirviendo muy, pero muy bien, ¿eh? Van a ser los guantes de la suerte ahora. Los guantes de skills, antes era el mando de los escorpiones y demás, esto es muy old school.
Si alguien lo recuerda, que lo diga en los comentarios. Pero ahora vamos a tener el mando, los guantes, perdón, de las skills. Tremendo. Me voy a poner siempre guantes, ¿vale? Me voy a poner siempre guantes porque no sé, es que estoy flipando, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Con qué facilidad se ha ido de todos? El rival ya no ha sabido ni qué hacer, ha casi soltado el mando, me voy del bordero y hacemos eso. No sé, de verdad, ¿cuántos? Si es que no he jugado un partido entero con Corona y está marcando cada gol, que no es normal, de verdad, pero ¿qué ocurre? Voy a chutar, tío, tal cual. Nah, es que de verdad estos últimos años, los longshot de verdad en la B, no se puede marcar el longshot, macho, cuesta un montón. Pocos longshots he visto en montajes y demás, ¡Vamos, Corona! ¡Guau! Vaya paradón, vaya mano sacado. ¡Vamos! ¡Ay, Dios, qué lamentable la chilena! Ay, qué suerte he tenido. ¡Uf! ¡No! ¡Madre mía! Se me ve del portero y todo, por favor. ¡Vamos! ¡No! ¡No me lo creo, tío! ¡No puedo marcar de Rabona, tío! En cada vídeo pasa algo parecido, no me lo puedo creer. ¡Vamos! ¡Hostia, qué lamentable! Bueno, bueno. Le ha costado atraparla, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo, tío? No me lo creo. Se la va a dar por... Se la va a dar otra... Chicos, pero ¿qué hace de verdad, tío? Yo ya me río, de verdad. Yo ya me río porque, de verdad, yo no quiero jugar Food Rivals ni nada. De verdad, yo no quiero jugar Food Rivals, en serio. Ahora, además, que están los Icon Swap, es una locura. No, no, no. De verdad, tomaros este tipo de vídeos como entretenimiento, de verdad. Si queréis ver a alguien que juegue muy bien a FIFA, competitivo y demás, de verdad, ir a ver a jugadores profesionales que tenéis un montón. Y si queréis pasároslo bien, ver regates, sobre todo ver regates, disfrutar de regates y ya está. Si el rival sea más bueno, más malo, simplemente, de verdad, vamos a recordar un poco cómo era FIFA y simplemente por disfrutar y ya está, ¿vale? Porque es que si no, es que yo esto ya no me lo puedo tomar en serio, de verdad, lo que ocurre con la gente también en amistosos y demás, no, no puedo, tío. Me da rabia que en cada vídeo, tío, tengo que enseñar cosas de estas, pero es que quiero que veáis las de cosas que me pasan en los vídeos, es que yo quiero que lo veáis y me entendáis un poco. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Espérate que viene aquí Mbabo, creo que es. Eso es. ¡Qué bien! Vaya paradas ha hecho. Bueno, espérate. ¿Qué? Vela, o sea, por favor. Espérate, espérate, ¿eh? Ahora, eso es, chilena. No, parada fácil. Buah, tío, vaya mierda, gol. ¡Qué bien! Espera, espérate, espérate, espérate. Aguantamos. Ahí está. ¡Qué buena! ¡Golazo! Ahí está, golazo de Corona. Nuevo golazo de Corona, de verdad es espectacular. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué he hecho, tío! ¡Qué he hecho! Pero me ha gustado porque ha hecho un escorpión por la puta cara, ¿sabes? Ter Stegen, ¿por qué no sabes? Esto ya de risas. Vale, va a ser última jugada. ¡No, tío! Fallamos con Corona y acaba aquí el partido. De verdad, brutal este Corona. Y bueno, chicos, aquí acaba el partido. De verdad, increíble, Tecatito Corona. Hemos marcado grandes golazos con este jugador. Me ha gustado mucho, eso sí, este tipo de jugadores. Lo que le falla mucho es la resistencia. Aunque, bueno, ya os digo que estoy todo el rato jugando con él. Estoy todo el rato manejando con él, corriendo con él todo el rato. Entonces es normal que se canse más de lo habitual. No sé, la verdad es que me ha gustado mucho. Hace los regates muy bien, hemos marcado de verdad golazos con él, no me lo esperaba para nada. Y lo dicho, chicos, de verdad, haceros a este SBC si todavía cuando estoy subiendo este vídeo está disponible, porque es brutal. Y a ver, últimamente estamos marcando muy buenos goles, pero no de este estilo, ¿no? En plan, irme del portero y marcando de tacón, de rabón, algo así que faltaba, ¿no? En estos últimos vídeos. Pero, chicos, también ya sabéis que si queréis que haga un vídeo con Corona, Vela y también Hugo Sánchez, que podría molar muchísimo, dejaré un buen like y os lo traeré.
Y lo vuelvo a decir, de verdad, tomaros este tipo de vídeos como entretenimiento, de verdad, porque hay gente que se pica un montón, no lo entiendo, pero de verdad, que yo soy muy malo, que yo simplemente, pues mira, sé hacer regates, antes era mejor jugador, ya no lo soy tanto ni de broma, y ya está, de verdad, tomaros este vídeo como entretenimiento, y ya está, de verdad, no, si queréis ver a gente competir y que vaya Rivals, FUT Champion y demás, os recomiendo otros canales, en serio. Si queréis verme jugar FUT Champion, pues bueno, tenéis el vídeo que subí con Zidane y Ronaldo, que ahí podéis ver, pues bueno, un poco cómo juego yo en FUT Champion haciendo regates. Y bueno, chicos, lo dicho, espero que os haya gustado mucho el vídeo, yo me despido, me voy, adiós.